¿De qué otra cosa se está hablando en redes sociales en las últimas 24 horas? Obviamente, de la foto de Madonna, güey. La foto de Madonna que causó polémica porque subió una foto en su Instagram, pues básicamente topless frente a un espejo en un baño diciendo "Everybody has a crush", ¿no? Y sale ya como tapándose, ¿no? Y pues está bien, güey. Yo no le veo ninguna bronca, güey. Yo la vi y dice, pues es Madonna siendo Madonna, güey. No sé qué sorprende, güey. Pero causó un chingo de críticas, güey. Que no, no puede ser. ¿Por qué sale así? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree? Nada, ¿quién se cree la única e inigualable reina del pop, güey? Madonna, que siempre, toda su carrera ha estado con la polémica siempre de la mano, güey. Y ahorita, pues, además, güey, ¿cuántas mujeres de esa edad se ven así en una foto, güey? Entonces, toda esta crítica a una cuestión física es, anda, güey, te quiero ver esa edad, güey, a ver cómo vas a estar, cabrón. Hombres y mujeres, no nada más mujeres. Pero, pum, se le fueron con todo, ¿no? E irónicamente, muchas de estas críticas de gente de la comunidad LGBT, güey, que dices, ¿cómo, güey? No, o sea, no entiendo cómo. Madonna es como de las reinas de esa comunidad, ¿no? Es como ha hecho un chingo, güey, por esa comunidad, ¿no? Entonces luego toparte gente que le tira hate y que dices, ah, chinga, pero tienes tu bandera de arcoíris y dices, no, pues está raro, ¿no? Madonna es Madonna, Madonna puede hacer lo que quiera en el momento que quiera y no hay bronca porque es Madonna. Dice Cactus Mari, está más buena que yo, güey. Pues es que, pues sí, güey, la neta está muy bien para su edad, dice Liz Luna. Ya quisiéramos muchos vernos como ella. Efectivamente, güey, dice, tengo la mitad de la edad y no me veo así. Dejen a Madonna, a mi Madonna en paz, efectivamente, Guerrero Blanca. Sí, yo tampoco entendí por qué hicieron desmadre por esa foto. Así es Madonna y siempre lo ha sido, Lucero Castañeda. Tienen fotos más fuertes, no veo el problema. No, aquí no creo que es por la foto, sino por la edad que tiene Madonna, pero. ¿Quién se cree? Es Madonna y se creen y se ve increíble. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que el Team Pelón está a favor de que Madonna puede hacer lo que sea, güey. Porque, pues son críticas bien pendejas, güey. Lo ves y dices, porro, güey, pinche hate-alo, güey, cabrón. Pero bueno, les puedo oler todo, pero es Madonna, güey. Me veo hermoso, SquarePants. Muy bien, güey. Algunas, fíjate lo que es la percepción, güey. Unos dicen que me veo madreado y otros dicen que me veo bien. Es como, bueno, súper ejercitada, Vane Casale. Sí, güey, se ve que se mete una chinga, güey. La neta. Para mí, mis respetos, Yuleidy. Madonna tiene Photoshop. En la realidad ya se le vino la edad, Lilia Fernández. No sé qué tan photoshopeada puede estar esa foto. Obviamente la cara sí está muy cirugiada, güey. Y eso, pues, dices, cada quien, güey. Obviamente eso se nota, sí se nota que tiene como. Ya muchas operaciones, pero repito, es Madonna, güey. Pinche mujer legendaria en la música y una verdadera artista que dices, pues sí, güey, se ve rara, pero es Madonna, güey, la neta. A mí no me molesta. Dice, está dormida, pero ya llegué, güey. Estás verde, no cansado. No, espérate, ¿cómo que estoy verde? Ese es el sensei que está allá atrás, chingado. Saludos, tarde pero llegué, Nox Alex, hasta Guatemala, muy bien, dice. Madonna es la reina, güey, exactamente, Brian. Nunca dije que te vieras más bien, Borja Devi, muy bien, muy bien. ¿Quién no retoca sus fotos? Yo no retoco mis fotos, pero sí entiendo que mucha gente retoca sus fotos. Y, pues si eres Madonna, pues tienes un pinche equipo atrás. Puede ser lo que quiera, Madonna. Yo no sé por qué entramos en esta discusión, güey. Es como, güey. Te molesta, güey, realmente te molesta, te provoca ver una foto de Madonna así como para llegar a prender tu computadora y decidirle mandar mensajes de hate, güey. ¿Quién es el que está mal, güey? Está clarísimo, güey. ¿Quién es el que está mal, güey? Pero bueno.